Hola, ¿qué tal? Soy Mariana. Ustedes tal vez conozcan BAST, ¿ya? La Asociación de Vancouver para los Sobrevivientes de Tortura, una asociación sin fines de lucro, fundada por activistas en derechos humanos y trabajadores en el área de la salud mental, allá por los años 80. Y hemos estado en esta región para apoyar, para recibir y empoderar y acompañar con el tratamiento de recuperación en trauma a todos los migrantes, solicitantes de refugio, aquellos que llegan como refugiados, trabajadores temporales, migrantes que llegan a Canadá por uno u otro sendero, pero que necesitan ese apoyo y con ese entendimiento de derechos humanos y salud mental y recuperación desde un punto de vista humanizante. Y con conciencia de que lo que estamos tratando de revertir y transformar es el efecto de injusticia social, de desplazamientos, de opresión sistémica. Entonces, se requiere mucho más que habilidades para el trabajo terapéutico, que ya las tenemos. Yo superviso el equipo clínico en BAS, un equipo fascinante, donde hay un montón de talentos y atributos para estar a la altura de la circunstancia, de la resiliencia y la fortaleza que traen cada uno de los individuos que llegan a BAST. Trabajo directamente con refugiados, trabajadores temporales, solicitantes de refugio, y también acompaño, se puede decir superviso, prefiero decir acompaño, apoyo al resto de los terapeutas en BAST. Llegué a Canadá dejando atrás un pedazo grande de mi vida haciendo ese trabajo en derechos humanos, justicia social y recuperación en trauma en Argentina, que es de donde vengo, y en Latinoamérica. Y estar en BAST haciendo ese trabajo para mí significa en el día a día hacer casa acá, sentar más raíz, echar más raíz. Y es un privilegio, es un orgullo estar en estas tierras que no han sido concedidas, estas tierras que tenemos que honrar. Es mi forma humilde de sentir que honro la oportunidad de haber podido recalar en estas tierras y ayudar a otros a hacerlo de una manera humana y transformadora. El trabajo de base es mucho más que trabajo de terapias, pero es esencialmente trabajo en el área de la salud mental. Todo lo que hacemos, una sesión informativa, un grupo, una sesión individual, tiene que tener un valor terapéutico. Y ese es nuestro compromiso. Por eso es bueno tener estas conversaciones. Gracias por escuchar. Y si les interesa escuchar más y contarnos y intercambiar, esa conexión ayuda a crecer y a hacer las cosas mejor. Y siempre le damos la bienvenida personalmente y como equipo. Así que no duden en contactarnos y tienen ahí la información, que no voy a repetir, la tienen en pantalla y será un gusto darles la bienvenida a ustedes. Cualquiera sea el interés o el propósito de la conversación. Muchas gracias y hasta cualquier momento.